noches. El acto es un acto muy sencillo. Yo agradeceros que hayáis venido todos al llamamiento que se ha hecho, que queráis estar aquí para que recordemos, pues, a esas víctimas de este cruel atentado, en el cual, pues, a unas personas sin la posibilidad de defensa ni nada, pues a personas inocentes, pues, les han cegado la vida. Y sobre todo, pues, que nos juntásemos hoy aquí, pues, con la simbología que tiene este monolito, las víctimas del terrorismo, con nuestra bandera, que lo que representa es nuestro Estado de Derecho, nuestra libertad, nuestras diferentes opiniones, pero todos respetándonos unos a otros, y que eso ha sido lo que también han atentado contra eso, contra nuestra democracia y contra nuestros principios, nuestros valores y todo lo que es nuestra historia. Así que por mi parte nada más, simplemente agradeceros que estéis aquí, que pongáis las velas cada uno lo que haya traído como ofrenda, pues, a la memoria de todas esas personas que se han visto afectadas por el terrorismo, bien sea en estos últimos atentados en Barcelona o en Cambril, o todos los que han pasado a lo largo de la historia. Y sin más, deciros que la verdad es que para mí es un orgullo como alcalde de Almendralejo, pues, el ver que ante una llamada que se hace y el pediros que estéis aquí, pues, vienen tantos almendralejenses para unirnos y para que entre todos, pues, lancemos un mensaje de unidad, que es lo que necesitamos, y yo creo que es la solución que tenemos que poner para luchar contra esas personas que quieren sembrar el terror, pero que estoy seguro que no lo va a conseguir. Así que muchísimas gracias a todos. Yo os dedico este aplauso, guardamos luego un minuto de silencio y ponemos todas las velas.